Esta es la última plática, vamos a, me imagino que ya estamos un poco cansados. Vamos a hacerla un poco interminable. El resumen de la plática es más o menos este. La intención es al final dar una perspectiva o las perspectivas que un grupo de trabajo de nuevo reconcilió para la comunidad de las tecnologías en México. Y eso me refiero pues, a que tiene una revisión que se trata de estándar, específicamente los problemas más importantes que hay en el sector de nutrientes, que hemos tenido un poco de ahorita. Materia y energía oscura, una revisión muy breve, más allá de cómo estamos, una propuesta nuestra, y un poco platicar pues, estos intentos de organización pues, de la comunidad. Va, entonces, actualmente, estas energías se conciben en términos de lo que llamamos el modelo estándar. El estándar es una conceptualización de todo lo que ocurre a distancias más pequeñas que un hernio, creo que es a lo menos 15 metros, y es para mí pues, la construcción intelectual de la humanidad más completa que tenemos. Y ahorita les platico por qué. Al mismo tiempo, no es toda la historia, y voy a revisar por qué no puede ser toda la historia. Tenemos problemas para entender un poco lo de los neutrinos, que nos sale, como es descrito por el modelo, históricamente lo hicimos de una manera diferente que el resto de lo que tenemos aquí. Los problemas ahora de la energía oscura y de la materia oscura, y por otro lado, pues el hecho de que estamos aquí. Este mundo está hecho de materia. Y sabemos que podemos producir y producir sistemáticamente, se produce en el universo materia antimateria en la misma cantidad. Y la pregunta es: pues, ¿dónde se fue la contraparte, ¿no? La antimateria en el momento de la evolución del universo? Entonces, empiezo con el modelo estándar. El modelo estándar es la teoría cuántica, esto es muy importante, de tres de las al menos cuatro interacciones fundamentales que tenemos. La electromagnética, la débil y la fuerte. Y cuando digo cuántica, lo que estoy diciendo es que uno puede hacer los cálculos de manera consistente, la teoría es formalmente consistente, y eso significa propiedades formales muy fuertes que se deben cumplir. Es decir, uno debe poder calcular correcciones cuánticas en ese tiempo. Entonces, esta es la historia más o menos de un poquito más de 40 premios Nobel, y claro, cuando uno tiene media hora para contarla, entonces pues es como contar la historia de la batalla de Waterloo, cómo llegamos ahí, cómo cada personaje llegó a estar donde en ese momento está. Pero aceptando el reto, voy a dar entonces algunos flashazos, algunas ideas generales. Y por supuesto, aceptando que voy a tener que hacer cosas. Entonces, primero, este mundo, si uno lo ve todos los días, pues, estamos pasando de las cosas que nos tomamos cada mañana a entender que la estructura de la materia pues, está hecha en términos de átomos, en la distancia típica de los átomos, todos hablamos de un átomo. Y tenemos fotones, estamos aquí moviendo porque están los fotones de las lámparas y tenemos detectores naturales que son los que se funcionan. Los átomos están a su vez hechos por protones, neutrones y electrones. La primera partícula descubierta como tal fue el electrón en 1957, por cierto. Y es lo que nos da la variedad de elementos que tenemos y todo lo que forma el mundo. Entonces, déjenme empezar un poquito más adelante, en 1952. Entonces, teníamos estos tres elementos, como dice el fotón, y ya había aparecido por ahí el neutrino. Y esto, como ya mencionó Alfredo, viene esencialmente de entender, de tratar de entender el por qué uno, en lugar de uno tiene un decamiento de una partícula en dos, entonces la energía de los dos está fija, ¿verdad? Y en lugar de tener una línea aquí, tenemos una distribución espectral de los electrones que están. Entonces,
especialmente este era uno de los problemas. Otro de los problemas eran los efectos de cocinas, que era, por supuesto, no nos ayudó primero en un paso de Willenberg y Wittgen con su propuesta de Spin, después de ir a con su teoría en el 28, ¿verdad? Y Pauli entonces aventuró su hipótesis, como ya les contó Alfredo hace más minutos, de Montaigne para poder preservar el principio de construcción. Y el siguiente paso, pues, es que en el paper de día, el problema fundamental en que está pensando es este doblamiento de las líneas. Y la consecuencia fundamental de la teoría, aparte de resolver lo que quería resolver, pues es la predicción de la antimateria que por primera vez se descubrió unos años más adelante. En general, con un esfuerzo de la visión de las partículas que son antimateria, a eso simplemente le llama EMAS. Entonces, la pregunta que hoy día todavía no podemos responder es esto que vamos a estar un poco después. Entendemos entonces que podemos aniquilar partícula y antipartícula en energía o energía con energía de partículas y antipartículas. Y además, entendemos o tenemos un formalismo para calcular las probabilidades de interacción en las secciones de dispersión cuando uno choca partículas con partículas. Este es un invento fabuloso de Feynman porque nos evita pues mucho cálculo y uno puede representar directamente las amplitudes de probabilidad de mecánica cuántica mediante estos elementos. Siguiendo la idea, después Fermi plantea su famosa teoría de Fermi, como se trata de interacción corriente para el decaimiento beta. Hoy día lo entendemos más o menos así, voy a regresar a esto, y más o menos así en realidad, porque el cuerpo de Ramsey va a ser esto en los otros cuartos. Y los W's van a ser los mediadores de la situación. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, entonces, Yutawa en el 35 trata de entender las situaciones que el cuerpo nuclear en general con intercambio de partículas. Y haciendo un calculito muy simple de principio de septiembre, entonces se estima la masa de últimos 100.000 metros. Posteriormente, un año después, se descubre una nueva partícula que se pensaba que era un pion. Este fue en el 36, pero en realidad fue en el 47 cuando se descubre el pion en este sistema de rayos. Este función que viene, emite un muón y un neutrino, y luego el muón emite un electrón y un neutrino. Claro, el neutrino no se ve, ni se ven estas clásicas chistosas cuadradas. Más o menos este era el mundo en 1930, siguiendo el esquema. Entonces, por aquí es cuando Sonic lanza su ecuación. En el 28, Vida Castilla, se descubre en el positón un poquito después. Fermi, un año después, propone su teoría, y aquí es donde estábamos con el pion. Entonces, una vez que entendimos que ya no es el pion de Yutawa, eso se descubre mucho después, como veíamos. Entonces, esta es una partícula que es un poco mal, porque en principio no tendría que contestar este mundo como lo conocemos. En principio no lo necesitaría, al menos en nuestro entendimiento de manera en este tiempo. Y entonces, después de esto, pues, los físicos se fueron a hacer, los físicos de la energía se fueron a hacer patria. Aquí empieza la Segunda Guerra Mundial. Algunos les fue bien, otros les fue peor. Y el trabajo inicia pues, al final del 45, que es cuando, con el descubrimiento del pion, ¿no? Y entendiendo ahora que tenemos una partícula diferente que es el pion. Los que están encerrados en los cuadritos, perdón, los circulitos rojos, son los electrones, ¿verdad? Y todos los demás son pues, partículas que van surgiendo, se van descubriendo, y que tienen una interacción, sienten una interacción fuerte, y también tienen unos decaimientos albérimis, pero que no entendemos.
primero fue el pion, luego el caón, en los 50 viene una explosión de partículas. De hecho, aquí en este momento, si uno lo viste históricamente, los 30, de los 50, 60, se empieza a abandonar la idea de una teoría de campo, ¿verdad? Y empieza a surgir una idea distinta que es la S-matrix, que luego da origen a nuestro cuerdas y otros formatos. Todo esto termina más o menos alrededor de. Ahorita voy a preguntar algunos de ellos, los que pueden ser importantísimos. Termina alrededor de 1964 con el modelo de Pons. Entonces, en los 50 en términos de sistemas de detección, termina la era de los rayos cósmicos y empieza la era de los aceleradores, ¿no? El ciclotrón en Chicago, el ciclotrón en Berkeley, la detección de los neutrinos, que ya nos tocó hacer en Savannah Vida en el 56. Y en el 60 esto es resultado por muy importante de Neumann y Chomsky y un tipo con otro, donde nos damos cuenta que hay en dos tipos de neutrinos. Otro problema fundamental por esta época era el descubrimiento de una partícula que tenía dos modelos de movimiento, pero tenía la misma masa, distintos tiempos de vida. Y los estados a los que caía tenían paridad diferente. Y aquí empieza el cuestionamiento de un principio fundamental que es el principio de paridad. Y sigue siendo un fenómeno que hoy día no tenemos cabalmente. Sabemos cómo distinguirlo y cómo desarrollarlo, pero creo que en el fondo no tenemos una comprensión completa. Entonces fueron Lin y Yang quienes plantearon la posibilidad de que en estos experimentos haya una violación de paridad. La forma de probarlo, porque hicieron muchos experimentos de hecho, pero donde se hizo realmente fue en decaimientos de ciertos grupos. La idea es muy simple, son decaimientos PET, como dice el científico Alfredo, uno tiene un núcleo polarizado y entonces si uno cambia bajo paridad esto es un momento angular, así que no cambia, ¿verdad? El momento es un vector, hace este cambio para el otro lado, la energía pues es un escalar. Así que cambiaría esta configuración a esta configuración. Lo que nos dice que, entonces, si paridad es una simetría, pues habría tantos electrones emitidos para aquel lado como electrones emitidos para el otro lado. El resultado, el experimento es muy interesante porque además, digamos, es técnicamente complicado, pero el resultado es que paridad se mueve. El siguiente paso en la construcción de nuevos estándares pues el análisis espectroscópico hecho por el profesor Mintis y Larson, y después después planteado en términos de más de las representaciones del núcleo de Lorentz por parte de Feynman y Gell-Mann, en el que aquí había argumentos de simetría y espectroscopía pura. En el que esencialmente el planteamiento es que la paridad se viola en la parte esta del sector electrónico y además se viola máximamente, se viola en la estructura B menos pi de la interacción débil, o eso que llamamos más bien interacciones de electrones con neutrinos izquierdos. El modelo estándar los que entran son los neutrinos izquierdos y no los neutrinos derechos, que son los que tienen el signo cambiado aquí, uno más grande. Esto fue en 1957-58. Entonces, el planteamiento entonces por parte de Landau fue, bueno, sería la paridad, pero CP debe ser una buena simetría. Si uno analiza el sistema este que teníamos antes, que para entonces ya habíamos entendido que era un caón, y que existe un caón que tiene CP más 1 y otro que tiene CP menos 1, entonces el caón decae solamente dos polis y el otro decae. El trabajo de Cronin y Fitts, todos estos consiguen preguntar, todos tienen esta persona. Fue precisamente estudiar, diseñar un experimento para estudiar si estos podían decaer en dos pilas. Y eso es lo que se más grande de este setup que ya tenían. Entonces descubren que efectivamente estos sí pueden decaer en dos pilas, pero las razones de decaimiento son muy pequeñas. Hay una violación de CP, no es una buena simetría, pero la violación de CP es pequeña.
de esta forma pasamos de alguna manera del entendimiento de los átomos a los núcleos, a los nucleones, ¿verdad? Y el siguiente paso es la subestructura de los nucleones. Por supuesto, esto es todo lo que presentamos. Sabemos que en el mundo cuántico, pues estas cosas no las podemos definir de esta manera. Entonces, en 1974, es cuando, se postula por parte de Swire y Gell-Mann el modelo de cuarzo. Gell-Mann había hecho trabajo previo tratando de ordenar un poco el montón de partículas que aparecieron en la época de los 50. Pues si lo primero es su ordenamiento del octavo palino, el que fue. Y a partir de ahí, obviamente, es la posibilidad de que esas cosas que aparecen en su formulación, que es una formación matemática, es una estructura de grupos, pudieran tener cierto visto de realidad. Después, Wander y Salam ponen el primer pie firme en el 67 con la teoría electrodérmica. En los 70 hay una nueva generación de aceleradores que entonces empieza el descubrimiento de las partículas con sabores, digamos, más pesados, nuevos, digamos, cuatro. Y al final hemos llegado pues, al descubrimiento de Higgs. Voy a platicar un poquito la historia de esto, enfatizando la parte de los electrones. Para el 67, pues este era el mundo que teníamos, tenemos dos familias, ¿verdad? El electrón y el neutrino, el mono y el neutrino, y tres cuartos. La paridad estrellona, cero estrellona, poquito estrellona. Y entendemos en ese sentido la violación de paridad, simplemente pues, que el neutrino interactúa con esta estructura espacio-temporal en el espacio de las matrices de la. Pero lo que no entendemos era pues, la duración de este proceso. ¿Qué hacemos? Hay toda una historia detrás de esto, y previo a la terminación o la conclusión del modelo estándar, que está el trabajo de Higgs, ¿verdad? Cuando especialmente basado en un trabajo previo de Nambu, pone su teoría, su posibilidad de que tengamos un continuo total de simetría, en un modelo muy simple, que es el trinómico escalar, especialmente con continuo total de simetría, y la historia que todos conocemos y lo que le valió a Emma Nobel precisamente es este parásito que hubo quien lo hizo y no puso la posibilidad de tener un cuarto de este modelo. Después vino el modelo de Wilder-Salam, que esencialmente es la misma idea, pero ahora con un modelo de 2 plus 1. Es un 2 plus 1 y usando el rompimiento espontáneo de Higgs. Mete acoplamientos de un cabo, porque no es un acoplamiento entre Higgs y las partes izquierdas y derechas, porque es la única manera de generar las masas de las partículas, en este caso de los electrones. Y es un modelo predictivo en el sentido de que relaciona las distintas masas de las partículas con la constante de Fermi que ya se había medido con buena precisión. Entonces, introduce nuevos campos que son el Z, el fotón, el W, y da relaciones entre las masas de esta parte. Entonces, ahora entendemos que el tratamiento delta del MON, por ejemplo, con el intercambio de W, y entendemos muchas cosas. Era un modelo que tuvo siempre a prueba un buen rato hasta que entendimos que decimos que era correcto. El único problema es que aquí no hay violación de CP en el sector de Tokio. Y la pregunta es si podía haber en el sector de los quads y cómo eran las interacciones débiles de los quads. Aquí empieza una historia que es para mí fascinante porque es una historia donde los quads, una historia nueva, los quads ya no son. Tiene una carga que hizo el modelo de quarks y después la pregunta cuántica, no son los mismos que entran necesariamente en esta interacción, sino son como rotados
en un espacio de lucha. Entonces, para entender esto, o por qué llegamos a esto, déjame decir primero que en principio el dolor también es que no podría cambiar el sabor de los cuartos. Sin embargo, cuando uno calcula de manera muy, muy intuitiva, muy simple, por ejemplo, el medicamento de opción en buen continuo, comparado con el tau, la pregunta es si el acoplamiento de la partícula tiene la misma para este que para este. Y si es un grosal, es una energía funcional igual que los vectores. Experimentalmente, lo que resultaba es que la razón de tratamiento era 20 veces más grande que la partícula. Se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué tal si en realidad los que aparecen aquí en la interacción débil no son los cuartos que dijimos en la interacción fuerte? Y en realidad son combinaciones lineales de esto. Entonces, en el formalismo de los campos es posible tener esta definición de los campos y es una simetría que tenemos en la interacción de los campos. Entonces, esto era posible. Y de hecho, esto es lo que me da los resultados apropiados. Sé que cuando el ángulo de mezcla es anteriormente son 13 grados. Y a nivel de la carta de sangre, lo que ocurre es que en lugar de tener el solo menos de 22, que es el nivel estándar de los vectores, pues aquí voy a tener un D, pues como este, tenemos un D' que es salida. Y en realidad, para el D se acopla con un coseno y un D con un coseno. Así que en los cálculos aparece uno como coseno cuadrado, otro como coseno cuadrado, tenemos estos hacer estos números y los podemos entonces simplificar y encontrar ahí. Está muy bien, pero entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, el metamiento a uno o dos muebles, entonces esto va a ir de esta manera, y la anchura observada será mucho más pequeña, así prácticamente sea lo que esto tenemos aquí. Entonces, esto lleva a Miami y Blasio y Leopoulos, unos años después, a postular y esperar. Simplemente como una necesidad para poder suprimir estos procesos, la existencia de un nuevo quark que es el quark. Entonces, en la estructura, pues entra en la misma forma en el mixto y el resultado es que no es exactamente la contraria que la anterior, así que en primera aproximación esto me da cero y esto me da entonces indicaciones indirectas de la existencia de otro quark. Este procedimiento es muy importante en estas energías por una razón. Hacer aceleradores es muy costoso, no podemos estar diseñando uno para cada propósito. Así que antes de hacer un acelerador, tenemos que tener razones fundadas de los casos científicos. Entonces, esto que uno llama la física de la intensidad o la física de las correcciones radiativas, nos puede dar efectos de partículas que incluso no se han descubierto, simplemente por la necesidad de explicar la fenomenología que tenemos a la energía a la que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, unos años después se descubrió el cuarto, como ya vimos anteriormente, pero esto me ha dado todavía el problema de la vibración de cerca que había persistido por muchos años. Entonces, son Kobayashi y Maestawa, quienes, analizando todas las posibilidades de estas mezclas, vieron que se tenían dos familias tan posibles. Y después de mucho tiempo, hay muchas historias alrededor de esto, pero después de mucho tiempo, ellos concluyen que la única forma de tener vibración de CP en el sector de cuartos es teniendo tres familias. ¿Okay? Y en realidad, el peso de baño es el que pasa. O sea, hacen todo lo posible. Y al final dicen, bueno, pues la única forma de tener tres familias, y en este caso la matriz de estas, de las tres familias sería el peso. Entonces, por eso recibió el nombre, como ustedes saben, hace pocos años. Y al final, lo que tenemos como estructura, pues son el cual U, el cual B, el cual C, y el cual D. Y para la interacción de él, yo posteriormente para eso, entonces tenemos que cuando yo pongo el W por el U, lo que produce es una mezcla de estos tres. Y la mezcla está dada por estos elementos de la matriz, ¿no? De la matriz de Calibo, Kobayashi y Maestawa. Y cuando uno la
parametriza en términos de ángulos de integridad, necesitamos tres ángulos y una fase. Y esta fase, es una fase de cuando yo calculo, me puede dar los restos que viola la simetría. Tiene pues todo un desarrollo posterior fenomenológico en términos de la búsqueda de los procesos, incluso hoy día, anticipado de todo lo que estamos haciendo. Y resumiendo, lo que nosotros vemos como materia ordinaria, pues es la primera familia, los fotones, ¿verdad? Y por supuesto, los neutrinos, como ya nos platicó, esto va a ser la que ahora veamos. Pero hemos descubierto pues, que tenemos tres familias, el Higgs y el modelo estándar, que simplemente describe las propiedades de interacción de estas partículas a nivel cuántico. El nivel cuántico significa que yo puedo hacer proyecciones radiativas de manera sistemática y no tengo una obstrucción formal para él. El no tener una obstrucción formal requiere que ciertos procesos se cancelen. Y eso la cancelación que se llama las anomalías, ¿verdad? Que estos diagramas de un reloj de las simetrías del orden anterior. Y esta cancelación de anomalías me indica una familia que no tiene que ver con una forma de otra. Es pues, la parte electrónica con la parte de los cuantos. Entonces, cancelación de anomalías ocurre en realidad alrededor de una sola familia. Y el mecanismo para la generación de masa de las partículas pues es este valor medio de este campo que se fija y que descubrimos en el definido. Entonces, resumiendo, el modelo estándar es una. Si yo quiero hacer mecánica cuántica, ahí lo que hago, sabemos, es cálculo de amplitud de probabilidad de transición. Si quiero hacer mecánica cuántica con teoría especial y que sea causal y no local, entonces necesito necesariamente teoría cuántica de campos. Ahí también es una teoría cuántica de campos que incorpora además las interacciones vía el principio de norma. La débil y la electromagnética pues, están aquí enteradas en estos grupos de norma, que es el S2 izquierdo y el 1 de ventana. Los izquierdos significa que solamente la parte izquierda del espinor entra. Estas son representaciones que no son un grupo de lados, sino que es la izquierda y la derecha. Y el de Dirac pues, es la suma directa de los dos. ¿Verdad? Y la interacción fuerte pues, es directamente como el electromagnetismo, pero no averiando con un grupo de centros. Más técnicamente, aquí tenemos, estos son espinores que guardan son formalmente los objetos que describen los campos. Y, entran solamente la parte izquierda, son dobletes, cada familia tiene un doblete de los electrones. Los derechos no tienen esta carga débil y entran como singletes en el de cero. Y en esta carga entran como el protagonista. Entonces, estos son los buenos números cuánticos, ahora para los cuartos. Lo mismo entran solo los izquierdos, los derechos entran como singletes. Las supercargas son diferentes, es decir, todas las funcionarias, y lo mismo los derechos de los básicos de los trabajos. Entonces, formalmente, si se me estructura, lo que resulta es que tenemos partículas que son fermiones, que son de seguridad, excepto que están en el libro. Las interacciones de ellos que están en el grupo de norma son virales, en el sentido de que solamente entran los izquierdos. Las masas no sienten un sindicato de interacción fuerte. Y las masas vienen vía el mecanismo de Higgs. La interacción fuerte está aquí porque son todos estos son singletes y estos son triplets. Singletes significa los campos. Es decir, estos campos no sienten la interacción fuerte, estos campos la sienten vía en forma de un triplet. Con los quarks, pues es lo mismo, y solo lo más que calidad no se cumple, no está aquí de los MCT, pero también debe estar. Además, las interacciones débiles también de estos son tirantes. Ahora la mezcla son de esta forma. Si se fijan, pues aquí tengo una excepción que son los neutrinos. Y los neutrinos, estos son
la política consistente, como decía, como esta línea de que contiene 19 parámetros clínicos. Si yo los cuento, tengo las 6 más de los 4, las 3 de los mortales, las 3 por ejemplo, de acoplamiento, uno por cada grupo de la 3 hay una mezcla de la matriz que hay un país en estado y la fase de operación de papel. La masa del fixo, su alto acoplamiento, que están relacionados. Y el valor medio de fixo animal. Y hay otro parámetro que no voy a pasar a discutir, que es la vibración fuerte de QCD, que, bueno, formalmente sabemos que es muy, muy pequeño. Entonces, en realidad, todo lo que voy a contar tiene que ver con estos 18 parámetros y con el modelo estándar, que es entonces este modelo estándar convencional que se está construyendo a lo largo de los últimos 5 años. Este, que no tiene mentores, excepto en el sistema. Entonces, con estos 18 parámetros, este es un modelo de concordancia. ¿Qué significa eso? Que tengo miles de observables que puedo definir yo con estos parámetros. Y si yo no viera uno de estos, movería toda la casa. Entonces, esto es fenomenal porque además puedo hacer las conexiones cuánticas al orden que yo quiero. ¿Cómo lo hago si puedo hacer? Las sociedades de la tecnología pues, están en nuestro banco de grupo. Hay un grupo que está dedicado año con año a actualizar la información, y tenemos estas áreas de partículas donde hay cientos de partículas que cada uno de ellos tenía varias de sus propiedades de tratamiento, más aperturas, aperturas parciales, etc. Pues este es el modelo estándar. Algo más que también es importante es que hay una discusión acerca de si el sector de Kitsch podría ser trivial o bien si podría ser estable. Trivial en el sentido de que si algo aprendimos en el sector de campo es que las constantes, pues el sector de Kitsch no es tan constante, ¿no? Depende de la energía a la que uno está observando. Y pues la constante, por ejemplo, la electromagnética es 1 en 330, que es 1 en 337 de energía de la física atómica, unos cuantos electronvolts. Pero si uno va a la masa de cerca, ya es 1.328 MeV. Y sabemos cómo calcular estos experimentos con energía. Y dependen de todas las interacciones que tenemos en particular. El FIX interactúa con todos los demás, entonces las interacciones entran en este momento. Entonces, había una discusión antes del descubrimiento del FIX de qué tan consistente podría ser el efecto del FIX. Si el FIX fuera muy ligero, entonces esto iba a dominar. Entonces, simplemente iba a ir a cero y entonces ahí se da una trivialidad. Si era muy pesado, entonces iban a dominar esto y entonces teníamos un problema de que este potencial de Higgs no se estabilizaba y entonces me rompía todo el mundo. Curiosamente, la masa de Higgs cae justo en un valor en el que si yo calculo esto, ¿verdad? Con todos los parámetros que he hecho en este caso, que no es igual, es este. Entonces podemos tener un esquema sistemático de cálculo que incluye energías tan grandes como 10 a la 10 GeV. Entonces, el modelo estándar puede tener problemas, pero los problemas no son del modelo estándar. Con esto quiero decir que es un esquema sistemático que tiene todo lo que tiene que tomar como herramienta de cálculo. Sin embargo, pues una cosa es los organismos que no consiguen los recursos naturales, no puede ser de la historia. ¿Por qué? Pues nos han aparecido en los últimos, ya basta de la época de Pablo, ¿verdad? Pero en los últimos 15, 20 años se ha descubierto que tenemos una posición de la sociedad de continuos, voy a revisar muy rápidamente ahorita. Pero esencialmente esto ocurre cuando los neutrinos tienen masa. Si no tienen masa, no puede haber neutrinos. Ahorita lo muestro. Derivado de esto, viene si la masa de los neutrinos está embutida por el neutrino. Y esto nos lleva a la naturaleza del neutrino, porque esto es otra pregunta importante. Porque si el neutrino es de vida, es como el electrón, entonces ocurren ciertas cosas. Pero si es de neutrino, entonces es su propia antipartícula y esto me abre una ventana para que ocurra un montón de fenómenos que de otra manera no ocurriría. La pregunta, por supuesto, de cómo se generó la simetría radiónica, y ya sabemos que la vibración de cerca que tenemos en el estándar no es suficiente para generar esa pequeña simetría radiónica.
ya problemas un poco estéticos, por ejemplo, ¿por qué tengo esta familia? ¿Y por qué está afectada la familia? Y estas son las preguntas de la ciencia, por cierto, no de la religión, que es una gran diferencia. ¿Okay? Nosotros nos preguntamos los qué y los por qué, y tratamos de responder cuantitativamente a esas preguntas, irracionalmente. Regreso al tema, hay una jerarquía de masas, que esto tampoco es muy natural, entre todas las partículas, ¿no? Los neutrinos que estaban bien, bien con esas masas, que están en el orden de 1000 electronvolt para abajo, y en cambio, pues son más pesados el top, que anda del orden de 175 GHz, ¿no? O el 175 GHz. Más aún, hemos descubierto de la relatividad de precisión que empezó hace unos 20 o 25 años, que la materia de la plasma está constitucionalmente en el 4.7% de lo que existe en el universo, y existen otras cosas, materia oscura, de lo cual tenemos mucho menos experimental, biología oscura, pues que aparece cuando uno hace el modelo que hoy llamamos el modelo estándar de la cosmología, que es un modelo que tiene concordancia. Y que no es el nivel cuántico de la prueba estándar. Bueno, neutrinos. Pues ya nos platicó Alfredo, así que voy a ser muy breve. Debería haber una sola línea, hay una distribución. Pauli dijo: pues hay que resolver esto, estoy en un baile, pero pues ahí le mando la idea. Yo creo que tiene que haber una partícula neutra, después creo que estaba por Fermi como neutrino. Este experimento es intencional porque fíjense lo que usan. La idea era hacer neutrino protón en un material que no se sabía que tenía esas propiedades. Esto produce vía dependiente de que inverse el positrón y luego el neutrón, y esto, la señal eran dos fotones, y luego neutrones y fotones, unos milisegundos. Pues se hizo el experimento, uno de los años, el reactor no tenía el tiempo suficiente de neutrinos. Y lo repitieron unos años después, con otro reactor, y ahí sí les funcionó. Entonces, empieza la historia del neutrino, después, tratando de entender la interacción débil, en realidad aterrizan a que debe existir otro tipo de neutrino. Y que se producen piones. Los piones decaen en moles y neutrinos, y luego los neutrinos se detectan. La pregunta es: ¿es que los neutrinos son neutrinos o deberían producir moles o neutrinos? Pues solo producían moles, y entonces ahí viene la idea de que solamente puede haber dos tipos de moles. Okay. Entonces, ¿de dónde vienen los neutrinos? Pues en realidad, si uno se pone a ver cómo funciona el MIPA, ahí metimos también como que la cabeza cósmica de fondo, también hay la cabeza cósmica de fondo. En el Sol, dentro del Sol, un poquito más, esto se produce un montón de neutrinos durante los días. En la atmósfera, hay los cósmicos que se producen neutrinos por cada dos neutrinos, como al número de electrones, por el tipo de. La acción que hay en los reactores, en el centro de la Tierra, en nuestro cuerpo, nosotros los plátanos, en los plátanos, en potasio, y el potasio posible, en un isótopo que es radioactivo, y también en aceleradores, y entonces en realidad vivimos entre nosotros, vivimos entre nosotros, claro, eso no será problema para nosotros, porque la interacción del entorno pues es muy, muy débil. Tiene muchos usos para poder tener una visión de este tema. ¿De dónde viene entonces esta identificación del neutrino electrónico, del neutrino mónico y del neutrino teórico? Pues exactamente esto, es lo que se produce de cierta manera, y luego nos damos cuenta que cuando lo que hizo Gadamer y sus colaboradores, lo que producimos son el correspondiente reactor. Cuando producimos mónico, pues como no está ahora, está más. Entonces, de esa forma, nos damos cuenta cuando hacemos experimentos de tamaño, lo que digo local es de los pequeños, de los pequeños. Entonces, tenemos tres tipos de neutrinos. Después, nos damos cuenta.
cuenta y buscamos un minuto o de ese tipo de cosas. Sí, de ahí viene la percepción de lo que tienes con cada uno de los sabores a los cuales se duerme. Sin embargo, ya pienso un poquito más en la física del Sol. Con lo que ya sabemos del modelo estándar, entonces pues esta reacción está conmigo con la energía y podemos calcular todas y cada una de las reacciones que ocurren en el Sol. Y hay algunas que son características. Por ejemplo, esta es una de dos cuerpos. Hay otra por ahí de dos cuerpos, pero hay un tiro, así que está. Así. Uno puede calcular el espectro de energía de los neutrinos que se producen en el Sol. Y bueno, pues esto es esencialmente esto que tiene este espectro de energía, que son segundo cuarto de la reacción. Y nosotros tenemos distribuciones que todos conocemos y conocemos la energía a la cual se. Entonces, si la física del Sol es correcta, entonces pues podemos detectarla y repetirlo en los detectarlo en la Tierra. Y el resultado, me voy a ir aquí muy rápido porque es poco tiempo para eso, pero el resultado es: esto es lo que tiene de un tipo de reacción. Esto es lo que tiene de otro tipo de reacción. Y si sumo todos, esto debería tener. Y cuando mido, si se fijan, algo importante que no se marcó en el anterior es que todos estos neutrinos que se producen son producidos por las células de partículas que están hechas de las cuales se producen neutrinos de electrón. Y entonces, todos estos, cuando miro esto, resulta que veo los neutrinos de electrón y me faltan mucho. Y entonces, primero fue lo que hemos experimentado, después fue lo que no está mal, pasa nosotros. Y pues sí. Otros mecanismos, otros sistemas de detección, y no. Y de aquí, lo primero que tenemos es que cuando los neutrinos viajan, están en largas, antes de ser detectado, pues ocurre este tipo de cosas. Y punto termo, lo que dijo allá en los 40-50 es: bueno, puede ser que si el neutrino oscila debido a la violación de CP, pero si el caón oscila, primero de ese CP, entonces puede ser que el neutrino, que es una partícula neutra, oscile igual. Y ahí viene la idea, cuando los resultados de los estados experimentales, entonces pues se propone que haya una especie de mezcla, lo mismo que ocurría con el caón o con los cuarzos U y D, que practicaba hace un momento, pues en principio se propone que ocurra con los neutrinos. Calculamos que son partículas de masa muy pequeña, en todo caso, ultra relativista, y uno puede hacer un cálculo de las probabilidades. Y entonces, si yo empiezo con una población de neutrinos de un tipo, en el tiempo estaba decayendo, lo volví a crecer, es lo que llamamos aceleración de neutrinos, en pocas palabras. Empiezo con neutrinos de electrón, después de una cierta distancia, entonces ya tengo una mezcla de los dos, y después vuelvo a hacer solamente neutrinos de electrón, y después vuelvo a tratar una mezcla. Entonces, de esta manera explicamos. Y hubo un experimento que se diseñó específicamente para probar esta hipótesis con toda certeza. Y es, mientras no pudiéramos detectar todos los tipos de neutrinos, porque los experimentos diseñaban un tipo los experimentos registraban un solo tipo de neutrinos. Entonces, no tuvieron uno que pudiera detectar todos los neutrinos. Y este fue el laboratorio de Hubble, ¿verdad? El año pasado, y encuentra cuando suman todos ellos, entonces efectivamente la suma es consistente con la física que tenemos en el Sol. Entonces, es una evidencia contundente de que lo que tenemos es el Sol, y hay otra implicación de que necesariamente tiene masa, porque esa probabilidad de selección, esta probabilidad de selección va como las diferencias de las masas cuadradas. Si la masa con cero no es posible que exista. Entonces, los neutrinos oscilan y lo más importante para el punto de vista conceptual es que eso implica que necesariamente los neutrinos tienen masa. Si los neutrinos tienen masa, entonces tenemos que entender cuál es el origen de la masa de los neutrinos, porque es el costado de la masa.
está llamando a Jesús, o de físico. Entonces, como el trigo nos ha cambiado un poco el paradigma, y a pesar de que somos, estamos muy felices, y hemos recibido el poder de su cuerpo, también por el portal de esta construcción de la que nos está llamando, pues hay cosas que están más allá de esto. Entonces, hay un trabajo intensivo para medir todas las propiedades que nos están poniendo, en este momento prácticamente las que nos faltan es la terapia de masas, esta y las tres fases que aparecen ahora. Aparecen dos fases más, que son las fases de valorar la potencia de las partículas, pueden ser de y las preguntas y respuestas, pues son así, ¿no? ¿De dónde vienen las masas neutrinos? Los órganos de magnitud con los cuales están dispersos todos los aparatos publicados, o sea, las masas de las partículas, la naturaleza de los neutrinos. Si son de mayor a la complejidad, puede haber muchos nuevos procesos en particular en donde está el neutrino, que les mencionaba hace un momento este pecado. Y la pregunta es: si esta violación de CP en el sector de cuerpo, pues es la respuesta a esta asignatura biológica que está preguntando. Es muy importante medir esta constante, esta fase que veíamos anteriormente, y en eso hay muchos sentidos. Antes de concluir esto, solo para decir algo de nuestro trabajo, una de las cosas que hemos hecho en los últimos años con el grupo de trabajo, y creo que el trabajo que sentamos en parte será aquí, es si es posible detectar la naturaleza del neutrino de una manera distinta de la que está pensada en este momento, que es esencialmente con el doble beta. Y la propuesta que tenemos es una propuesta relativamente simple, conceptualmente, porque lo que hacemos es un estudio de cuáles son los efectos de la polarización sobre los observables, en particular la dispersión neutrino-electrón. Cuando uno estudia esto, entonces encuentra cosas muy interesantes y encuentra que puede haber efectos cuando uno tiene campos magnéticos lo suficiente. Y la pregunta es: ¿dónde están estos campos magnéticos y cómo puede uno conseguirlos? ¿Pero es posible hacer esta distinción? Es medible. Entonces, déjenme continuar porque ya me quedan 15 minutos con el tema de energía y materiales puras. Aquí no voy a decir nada, bueno, no sí, sí voy a decir algo, ¿no? Voy a decir mucho porque es tan importante que no haya una distinción. Si yo les pregunto qué es esto, ustedes me dirían, le voy a quitar las patas de la mentira, ¿sí? Es la garra de un saurio o algo así. Y es lo que sale, ¿sí? Sale como el tronco de un árbol, como la historia tuya, ¿no? De ahí. Por otro lado, tenemos la actividad general, que es muy interesante, que hemos descubierto, como platicó este amigo Francisco, las ondas gravitacionales, ¿verdad? Y tenemos otros, por supuesto, observables. Y hoy todo el mundo está estudiando como el plástico en este sector. Y la tecnología. Entonces, la tecnología es la distinción de nuestro universo. Y está basada esencialmente en tomar lo mejor de lo mismo, ¿no? De la actividad general y de la naturaleza. Por un modo estándar, uno puede calcular, como así como calculamos el sol, podemos calcular todas aquellas reacciones que puedan haber ocurrido en la dirección del universo. Esencialmente son estos elementos los que nos llevan a entender más o menos la historia de nuestro universo, como ya es algo creo que es muy popular. La historia de nuestra galaxia, la formación de galaxias, cuando se formaron los primeros átomos, cuando se formaron los primeros nucleones, ¿verdad? En qué momento se desarrolló la radiación, que está realizando el sistema. Entonces se desapocaron por cierto los neutrinos. Hay una evolución también, y esto es muy interesante porque dice que la ciencia avanza en función de los experimentos que se hacen. Y ha habido muchos experimentos ahora en relatividad general y que incorporan todos estos campos. Entonces, en particular, la conclusión hoy día es que tenemos
pues una especie de como modelo estándar. Con esto, en principio, no es tan resistente. En principio, lo podemos describir todo lo que tenemos, ¿verdad? Y la conclusión es que el símbolo de la densidad de materia es visible, que puede producir luz, esto es color en la apenas del 4.4%. La de esta materia más otra materia que está por ahí, y cuya historia no les puedo contar por falta de tiempo, pero hay muchos observables que dicen que puede existir, en particular las curvas de rotación de galaxias, pero muchas más, debe ser juntas 26%, es que si le quito a esto otro, pues me queda con más de un 21%, y luego el resto que sea con 72% es algo que vamos a emitir oscuro porque no saben ustedes, como no saben ustedes tampoco la materia oscura. Eso es lo que entendemos hoy día, así que los problemas están materia oscura, energía oscura, neutrinos, la naturaleza de los neutrinos, ¿no? Y nuestro modelo estándar no puede definir esto porque no está diseñado para esto. Necesitamos encontrar qué más hay aparte del modelo estándar. Entonces, cuando uno llega a estas crisis, pues hay que revisar todas las crisis. ¿Cuáles son las propuestas para el modelo estándar? Pues tenemos tardan mucho en hacerse, los teóricos son muchos, y entonces, por supuesto, la creatividad explota, y tenemos muchas propuestas. Esencialmente, yo las podría clasificar así. Aquellas que me modifican el espacio-tiempo, o el grupo de norma, o el contenido de la materia. Entonces, el espacio-tiempo, pues, la supersimetría, o la modelo de energía, ¿no? O organizan los campos de una manera, hay otros multipliques, modifican, por ejemplo, el contenido de materia, también el grupo de norma, la modificación, reacciones supersimétricas, que es algo que vamos a tener mucho más importante, que lo retomo. Y pues es que lo modifica, lo modifica en el contenido. Entonces, el mundo antes de la LHC, pues más o menos, ¿no? No, esta es la que funcionaba. No sabíamos de qué, pero estábamos más o menos seguros de que está por ahí. Y pues muchas construcciones. No nos tenemos que encontrar aquí. Sí, sí, yo estaba en el centro, porque estoy en otros modelos. Nada más que en el LHC nos está diciendo que aquí están las energías que se han explorado, que se han explorado, encontrar el nuevo físico para que la cosa se pusiera interesante. Estas son las zonas de exclusión de cada una de las propuestas que nos explicaron. Y esto era para Neto, para otros no son los más pesados, que menos necesitados, es decir, tenemos que recibir más tiempo, utilizar los extras, o incluso la posibilidad de que haya compuestos. Entonces, sí, sí, en particular se está intensivamente, pero no es como los que ya conocimos. Así que, sin dejar de ser escépticos, que esa es la otra característica de la ciencia respecto a la religión, escépticos siempre, escépticos hasta la muerte, porque si no, entonces nos da por pensar en esas cosas. El modelo estándar, uno se va a sentir, solo usa esta representación. Esta representación, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿verdad? Esta es la izquierda. Y esta es la doctoría de la, ¿okay? De todas las representaciones posibles, tiene todas estas, de todas las representaciones. La pregunta que en un momento nos planteamos es, ¿pueden otras representaciones jugar un papel en física como se llama el estándar? Lo primero que vemos es que los campos pues, tienen un propio estándar muy diferente y es necesario estudiar. Y empezamos por aquellos campos que tienen un destino definido, porque para el estándar, pues el grupo espacio-temporal, pues es un grupo de cuantas, para hacer las observaciones y cambios del sistema de referencia. El espíritu es un modelo cuántico. Entonces, empezamos trabajando sobre esto, hicimos todo el cálculo de cómo caracterizar, digamos, la base de estos espacios, y después la teoría de campo, en el caso particular,
Lo que pasa es muy interesante. Para el caso J igual a un medio, pues entonces no recorre la teoría dura. Este punto de partida. Después, si uno piensa en partículas de estímulo, estoy hablando de esta representación, uno puede hacer la base de un cobalente. La construcción aparece en estos tensores. Son una pieza especial, una pieza 6 por 6, que tienen ciertas propiedades. Este es un simétrico sin traza, entonces esto es 1, esto es 2, y esto es 9. Esto es el otro 9. La quiralidad que también existe como operador, que son 18, aquí son 20, porque estos son los primeros operadores, que son 6, así que aquí tengo 26, y esto es un tensor que tiene ciertas simetrías, que puede ser simétrico, aunque tratamos de construir un segundo, es como el simétrico, son 10. Se transforma en la representación 2,0 más 0,2, que es la 0 más 0,1, que es la 1,1, y esto es la 1,1. Esto es la y la forma explícita que la construimos. Entonces, toda teoría que vayamos a construir necesita necesariamente de esta estructura y uno puede hacer la construcción. La construcción está ahí. El resultado es el siguiente. Aquí hay una similitud con la teoría de Dirac, porque esto anticonmuta por este, ¿verdad? Y esencialmente este es, en el sistema de reposo, este es el operador de paridad. Entonces, rivalidad y paridad. Entonces uno puede hacer, de la misma manera que lo hacemos con vidas, la descomposición en partes derechas y partes izquierdas. La mala noticia aquí es que hay un término en la parte simétrica que no toca los sistemas de materiales, aparte de los términos de masa. Así que estos campos de materia de estímulo no son equivalentes, no pueden tener interacción entre ellos. De paso, a lo más pueden tener interacciones vectoriales. Pueden tener autointeracciones, eso sí, y la pregunta es: ¿cómo puede ser la interacción con las partículas de molestas? Y la respuesta es también interesante, porque solamente hay un término que puede acoplarme de dimensión 4 con partículas de molestas y me acopla con el kit. Así que, las recompensas por tema de simetría, tratamos estas interacciones con el kit y estas interacciones con el kit. Y es todo lo que puede haber con el molestas cuando hacemos la exposición. Todo el modelo estándar que trata de detectar el disco, y la pregunta es si puede esto ser la materia oscura, cuáles son las posibles aplicaciones para todo el sistema de modelo estándar, y esto es lo que está bajo estudio en este momento. Me quedan 3 minutos, y empiezo con 3 minutos que voy a platicarles el trabajo que hicimos desde la división de partículas y campos de la red de física de energía, en el tiempo cuando el servidor detectó coordinar este grupo. Esencialmente, nos dimos cuenta que éramos músicos, estábamos avanzando, y entonces había que hacer un diagnóstico, un estudio de qué somos cada quien, de los problemas fundamentales del área, de qué estábamos haciendo. Y nos damos cuenta de que trabajamos en un montón de colaboraciones externas, ¿no? Las más fuertes, vamos a ver, pues son donde está HOP, que es una colaboración nuestra, aquí está, ahorita vamos a venir, OGE, CNS, ahora muy independientemente de todo, con los automóviles, y los otros son experimentos de retiro, con algunos de materia oscura, y este, que es muy nuevo, se ve en el como tenemos participación de dos colegas de Guanajuato y algo de hay este grupo fuerte. Y bueno, ahí hicimos un estudio de cuáles. Para nosotros era muy importante entender qué estábamos haciendo y las tres fronteras que se estaban viendo en la natural. Pero luego vimos que había un grupo de teóricos que de manera pues, histórica fue generándose. Y la importancia de dos formas más que eran vinculación tecnológica y vinculación de difusión de las ciencias. Que se formaron grupos de trabajo sobre estos temas, ¿no? Que elaboraron el diagnóstico. Los problemas que son los que ya de alguna manera revisamos. La comunidad de alta salud, esta es la comunidad de la red FAE, incluye entonces algunos de los dos, naturalmente de las dos divisiones, que ahorita están funcionando, de partículas y campos, pero fundamentalmente son de partículas y campos. Tiene 31 años, está 22 años, es el número de miembros que nosotros registramos. Un gran número de estudiantes de posgrado, también aquí ha crecido mucho, y un gran número de estudiantes de posgrado en ambas divisiones. La distribución, pues es. La graduación de estudiantes de posgrado en el área, que aquí es la tecnología, es esta que tenemos aquí en el salón.
estamos trabajando con el número de 14 doctores en estas áreas. El número de participantes por colaboración es esta, que es un poco de lo que domina, que es la colaboración del doctor nacional, es esta, que es aquí. Y el tipo de problemas en los que estamos involucrados, hay que estar gráfica, no quiero generar el problema por el grupo de la intensidad, pero en el momento actual aparecen los hombres de la vida. Y tenemos mucha actividad también. La conclusión es que los procesos mentales son muy costosos, tenemos muchas procesos multinacionales, por ejemplo, son multinacionales, requieren una gran variedad de estudios previos de esa actividad, porque eso es un instrumento de inicio. Y la comunidad mental participa en varios medios. Yo he logrado en algunos su autoliderazgo. Y tenemos el primer experimento de altas energías, que es FOP, dedicado a medios cósmicos, en el cual se hacen algunas cosas que he mencionado aquí, pero en particular violación de Lorentz en términos de física fundamental. Así que tenemos una comunidad de un tamaño considerable. Es mayor que la canadiense, curiosamente, pero comparado al español. Hay 14 colaboraciones internacionales, 15 se incluye de esto, ¿verdad? Tenemos fortalezas en teoría, una actividad de doctores que se han hecho en el de Sudamérica. Los primeros estudiantes doctorados en el Salvador en estos últimos años y participación inicial en estudios en energía oscura solamente en estudios de investigación. Está todo trabajo en la parte de la educación y lo que estamos haciendo en nuestra escuela. El diseño, construcción y operación de este complejo requiere muchos recursos humanos, pero tiene un impacto directo en el desarrollo de los países que participan. Y es importante que haya. Hay una derrama tecnológica en todas las disciplinas que se requieren, económica, hay estudios donde se cuantifica qué tanto genera y qué tanto se requiere. Y los estudios son muy favorables a la inversión. Y otro factor, otro tema importante es que normalmente la mayor parte de este análisis de estos indicadores los que quedan en el país cero. Los estados científicos tienen son tomados por los cambios de colaboraciones externas, ¿verdad? Pero sí es importante mantener entonces la colaboración con ellos. En particular, fomentar la parte de la educación, que no tenemos mucha. Hay experiencia que viene en el que lo lleva por Alex, Carlos, y por la importancia de los temas, pues los temas cuando había que trabajar son esencialmente el turismo y física deportiva. Y es momento entonces de iniciar algo que quiere usar de manera mejor la experiencia acumulada en el país. Afortunadamente, tenemos una comunidad emergente en partículas, en investigadores de partículas. Por ahora, son ellos tres, sinceramente, en los cuatro, y el doctorado de ellos, y hay otros más que no tienen transparencia. Pero son todos jóvenes que han hecho un excelente trabajo. O en GEDA, que es donde se han entrenado algunos de ellos, o en CERN, o en ambos, en el sexto, en dos, en particular, Luis, que está trabajando en el sistema de la óptica, en particular, de la administración del colisionador circular del futuro, siempre ha colaborado, pero todos ellos han entrenado en el sistema. Hemos hecho las escuelas y están bien realizados, y ya tienen el primer proyecto desde lejos, desde los laboratorios donde están, para la construcción de un lino, para aplicaciones ahí, que son más pequeñas, pero empieza pues la comunidad a tener sus primeros puntos. En este día, cuatro muchachos. Bueno, Leo.